Nos ponemos de pie para comenzar nuestra liturgia. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. No solo de dice Dios que vivirás, sino de toda palabra. De mí siempre serás y conmigo estarás. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a todos ustedes a nuestra comunidad, la parroquia de Santa Margarita María en el Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Y también bienvenidos a todos ustedes que están participando con nosotros por medio de la página electrónica con Facebook y YouTube. Estamos celebrando la Santa Misa en este momento en vivo y estamos unidos todos nosotros celebrando el movimiento del Espíritu Santo y las bendiciones de misericordia que recibimos de Cristo resucitado. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe. Señor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: Por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mi Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y
y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que el que sea primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un gallo. Señor, diácono, recibe la bendición de nuestro Dios sobre tu corazón en tu mano para obtener su evangelio con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. El tesoro. Yo tengo muchas memorias de mi juventud con mis amigos cuando yo era un machichito, muchacho de como 5 años, pensando en tesoro, también en deseos. Todos nosotros tenemos como lo mismo. Siempre estábamos pensando en el tesoro aquí en la tierra. Y también cuando yo estaba creciendo en mi vida, traí como los deseos conmigo. Y yo sé que todos nosotros tenemos
como deseos a seguir un tesoro, porque hay bastante gente comprando estos boletos de la lotería aquí en Texas. Y no, yo sé cuando yo voy a como el los mercados muy cerquita aquí, hay líneas de personas comprando boletos de la lotería, porque vivimos aquí en la tierra siempre pensando en tesoro, tesoro y deseos. Ah, yo recuerdo con mis amigos pensando en los deseos. Uno tiene deseo a seguir como la riqueza de la tierra, muchas riquezas, y otro tiene el deseo para vivir como siempre, con una vida tan larga. Yo recuerdo un amigo mío dijo, ay, yo quiero la destrucción de todos nuestros enemigos. Y yo pregunté, ¿pero quién son los enemigos? Y él me dijo, todos, maestros, nuestros papás, los demás en la escuela, la policía, todos. La destrucción de los enemigos. En la primera lectura, Salomón recibió por medio de un deseo, un sueñito, una oportunidad, una bendición de Dios, a pedir todo lo que quiere él. Y él estaba pensando en su vida, la oportunidad a seguir los deseos y los deseos de esta tierra. Y él preguntó a Diosito, yo quiero la sabiduría del corazón para servir con dignidad el pueblo. Ustedes saben que en nuestra cristianidad, la vida que tenemos nosotros como católicos, tenemos todo. Tenemos todo en Cristo. ¿Ustedes saben, sí o no, que nosotros en Cristo tenemos vida eterna, sí o no? Sí, tenemos vida eterna. Tenemos las riquezas de la vida eterna del cielo, sí o no. La riqueza de los cielos y también todo que tenemos aquí en la tierra. Y también en Cristo no existe enemigos, porque no hay divisiones, no hay separaciones. Todos nosotros estamos unidos en Cristo. Y cuando lleguemos al cumplimiento de todo en el cielo, estamos viviendo como una familia por medio de la comunión de los santos. Entonces, si sabemos que en Cristo tenemos todo, ¿qué necesitamos entre todo? La sabiduría. Y vivir semejante las enseñanzas de Cristo, dejando todo aquí en la tierra por la riqueza del cielo. Jesucristo dijo en el Evangelio hoy día que el reino de los cielos se parece como un tesoro escondido en la tierra. Y cuando encontramos, nosotros tenemos la capacidad de vender todo lo que tenemos a comprar este terreno, esta tierra, para seguir el tesoro. O como el reino de los cielos es semejante, se parece como un comerciante buscando perlas finas, encontrando una perla de gran valor, vende todo para seguir esta perla fina. Es lo mismo para nosotros. Si sabemos qué es lo más importante, la vida eterna, la vida con Cristo, la unidad que existe con Diosito por medio de tu Hijo Jesucristo y nuestro Salvador, necesitamos a pensar no solamente en el tesoro de este mundo, pero en el tesoro que existe en el cielo, el cumplimiento de todo. Y con la sabiduría
que recibimos por las Escrituras, por nuestra fe católica y apostólica, podamos vivir con la capacidad a dejar todo aquí en la tierra para seguir el tercero, que es la unidad con Cristo, que es la vida eterna, las riquezas de los reinos de los cielos, comunión con los santos y nuestra entrada con nuestra familia en el cielo. Hermanos y hermanas, juntos aquí en el templo de Dios profesamos todo que creemos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Esta es la proclamación del tercero que estamos buscando, y nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro, ahora te presentamos todas las necesidades ante tu altar. Oraciones por nuestra comunidad de Santa Margarita María y por los demás, nuestra familia en el mundo. Por la Iglesia, para que nos demos cuenta de que la presencia de Dios es un tesoro escondido en cada persona y que ese conocimiento nos permita vivir con alegría. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los líderes políticos, para que gobiernen con sabiduría y comprensión a los vastos y diversos pueblos que tienen bajo su protección. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por las personas que tratan de recuperarse de las sequías o de las inundaciones de climas violentos o el aumento del nivel del mar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por una mejor percatación del valor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que crezcamos en sabiduría y comprensión y usemos esos dones para continuar construyendo el reino de Dios. Roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, te presentamos todas las necesidades en el nombre del Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero decir a todos ustedes muchísimas gracias por su generosidad en las colectas en nuestra comunidad. Ustedes saben que nosotros podamos continuar nuestros ministerios aquí en la iglesia por su generosidad. Y a ustedes que están participando con nosotros por medio de la página electrónica y Facebook, yo soy el padre Jimmy Drennan, el párroco de la iglesia de Santa Margarita María. Muchísimas gracias por sus contribuciones en esta colecta. Ustedes pueden participar usando las aplicaciones que están en la página ahora, y sus contribuciones son tan importantes en el ministerio de la Iglesia de Santa Margarita María y en la celebración de nuestra fe. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo la bendita de los hombres. Acepta, Señor, nuestro corazón. Te presentamos el vino y el pan, Señor. Lavamos las manos y limpias de todos mis pecados. Gracias, mi amor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos, y concédenos que ese sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración mía. Dios mío, Señor mío. El sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieran la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y mártires, San José, el esposo de María, Santa Margarita María y cuantos viven en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos y hermanas,
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra que se conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Por medio de cada uno aquí presente, hagamos una solemne reverencia a la paz de Cristo. La paz de Cristo, la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, un don de obscuridad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, el tesoro de nuestros deseos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la recepción del cuerpo de Cristo, vamos a formar una línea por medio de la iglesia aquí y también la capillita, usando las manchas amarillas en el piso para seguir como la distancia social. Recuerden, cuando llega el ministro a recibir el cuerpo de Cristo, deja tu máscara sobre tu nariz y su boca, recibiendo el cuerpo de Cristo en su mano. Y al lado del ministro, por favor, usted puede quitar la máscara, poner, comulgar el cuerpo de Cristo, poner nuevamente la máscara sobre tu boca y regresar a la banca. Gracias por su participación. Y recuerden, ustedes pueden participar con nosotros en la recepción del cuerpo de Cristo en una comunión espiritual. Que el cuerpo de la sangre de Jesucristo me guarde para la vida eterna. Thank you.
una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte. Molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino nos tritura de amor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se hunden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un pueblo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte Dios está aquí y es tan cierto como el aire que respiro, y es tan cierto como la mañana se levanta el sol, y es tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está en ti y es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, y es tan cierto como yo te hablo, me puedes oír. Dios está aquí y es tan cierto como el aire que respiro, y es tan cierto como la mañana se levanta el sol,
Es tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Y es tan cierto como yo te hablo, me puedes oír. Oremos. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder el don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que según las enseñanzas del Papa Francisco, nuestro arzobispo Gustavo y también los profesionales en la medicina usan sus máscaras siempre, en todos lugares. Y también recuerden la distancia social que necesitamos a practicar en cada momento. Ese es un tiempo de nuestra vida, no es como toda la vida, pero necesitamos participar completamente en los mandamientos que recibimos de los profesionales y también los obispos del Papa Francisco. Recuerden, participando en todo esto, podamos eliminar el coronavirus más rápido, en pequeño tiempo. Gracias por la protección de todos que estamos participando con nuestras vidas. Y recuerden que tenemos misas cada domingo, y ustedes que pueden venir a la iglesia, en español tenemos la misa a las 10, están invitados a participar con nosotros. Y recuerden ustedes que están participando por medio de la página electrónica, Facebook y YouTube, que están en casa con nosotros. Están como miembros, ustedes en miembros de la familia de Santa Margarita María. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Recibe la bendición de nuestro Dios, la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz a glorificar a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, mi hermano, Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos